Bueno, buenas tardes nuevamente, estamos acá en Telev1, toda la verdad primero, que gentilmente ha cedido el espacio para poder seguir con nuestras charlas, nuestras pláticas referidas a los federales, a la Confederación Argentina, todo el derrotero que ha tenido la Confederación, hasta la caída no solamente de Juan Manuel de Rosa, sino del Estado soberano que tuvimos durante algunos años y que bueno, hemos vuelto, digamos, a a Hacer una colonia a partir del 3 de febrero de 1852. Seguimos con el tema. En esta nueva charla, eh, ahí tienen el, eh, el zócalo que gentilmente Matías nos ha puesto, el mensajero de la Confederación Argentina. Van a encontrar este, mucho material de lo que estamos charlando hoy y mucho más. ¿Habíamos quedado en qué? Habíamos quedado en que. Eh, Digamos, caen asesinados el Chacho Peñalosa, eh, luego de Pavón, en 1861, de la batalla de Pavón, eh, se, finalmente se logró eh, el unitarismo, la división internacional del trabajo, que tanto querían ingleses, franceses y brasileños, el Brasil como una, como una especie de, de arma en Sudamérica, eh, de, de un arma británica, porque en definitiva eran, sub, casi diríamos que eran súbditos eh, británicos. Eh, y entonces, ¿qué pasó? Empiezan a, a matar federales en el interior, aquel que osaba oponerse a, este, a, a, a esta merma de la soberanía este, luego de la caída de Rosas, las voces altisonantes eran liquidadas directamente a través de distintos esbirros orientales, uruguayos ya, eh, distintos, distintos militares que oficiaban de, de sicarios, de Mitre y de Sarmiento. Eh, bueno, Urquiza se atribuía, este, se atribuía triunfos militares que nunca los tuvo. Victorias que jamás consiguió, debe ser el único militar argentino que nunca ganó una batalla, eh, por lo menos militar. Periodísticamente sí era muy hábil eh, y políticamente, pero militarmente perdió todo lo que emprendió. Los brasileños lo saben bien que se lo sacaron de encima en la guerra del Paraguay. Ahora bien, la pregunta es, y acá ya arrancamos. Urquiza se había arrepentido, como él decía en las cartas y que le decía Rosas, que se había arrepentido de haberlo derrocado. Quedó en manifiesto una vez más que no, que en sus discursos, en sus chácharas, en sus libros, en sus publicaciones, hablaba de, de ni vencedores ni vencidos, pero lo que quería él era quedar bien ante la historia. Entonces él verbalmente o por escrito, eh, mostraba una imagen, pero en los hechos demostraba que no solamente por la caída de, de, de la batalla de Caseros contra Rosas, sino después eh, con su pasividad ante, ante el asesinato e incendio de Paysandú, él muy tranquilo en su, en su estancia de San José, ante lo de Pavón. Que resignó masónicamente el triunfo que ya tenía en las manos, eh, con, lo que, con su pasividad ante el atropello a, a, al Paraguay y la masacre y genocidio que allí se cometió por parte de Mitre, de Venancio de Flores y de, y de los imperiales brasileños, la pasividad ante todos los asesinatos en el interior de nuestro de nuestro país, de los federales, de distintos gobernadores, él seguía muy tranquilo en su coto de casa que era su provincia. Nunca se arrepintió, él no era tampoco unitario. Urquiza no era ni unitario eh, ni federal, él era de él y lo único que le importaba era su bolsillo, su dinero, sus tierras, este, su ganado, obviamente. Ahora, eh, Evidentemente los comportamientos hasta el día de su muerte de Urquiza eh, demostró que eran intereses contrarios a la nación. Ahora bien, eh, ¿quién financiaba a Urquiza? ¿Quién le daba este dinero? Bueno, uno de ellos era un tal Enrique Yateman, que creo que algo ya hemos hablado, que era un agente financiero, un prestamista, un sobrino político de Mitre, pero que era estadounidense. Eh, allí hay muchos documentos en el Museo Histórico Nacional que avalan esto y toda la pantomima que se hizo de la supuesta batalla de Pavón. Eh, este Yateman o Yaiteman o Yaitemán, eh, hay cartas en, en, el, en el Museo Histórico Nacional y en este, donde, por ejemplo, hay una carta del 9 de enero de 1863 que eh, le escribe Urquiza a Carranza diciéndole a Adolfo Carranza, diciéndole que espero que haya recibido el giro para pagar el documento de Yateman. Es decir, Yateman prestaba dinero, pero claro, había que devolvérselo y con intereses. Entonces, en una carta, Urquiza le dice a Carranza: espero que haya llegado el giro para pagarle a este Yateman. Eh, otra de febrero también de 1863, en que Yateman le comunica a Urquiza que tuvo inconvenientes en el cobro de esos pagarés que remitió. Eh, distintos pagaré. Dos días después, Urquiza le vuelve a escribir a Carranza y le recomienda el pedido de su amigo Yateman, lo considera un amigo, a quien desea complacer, unos dineros que tenía que, que girarle. Entonces, tras abdicar de su soberanía, no solamente en casero, sino en pavón, eh, a cambio de eso quiso Urquiza. Urquiza logró la autonomía de su gobierno en Entre Ríos, siguió siendo gobernador. Eh, Mitre tácitamente nunca amenazó a, a Urquiza en sus su tierras, en su provincia. Y, como dijimos, Urquiza se mantuvo neutral durante todos los levantamientos federales que hubo en esa década. Peñalosa mantuvo una larga rebelión hasta que fue asesinado en 1863. Urquiza ni se conmovió, obviamente. Felipe Varela y Juan Sá encabezaron años después en Cuyo y La Rioja levantamientos federales que fueron aplastados. Urquiza, supuesto federal, digamos, tampoco se mutó, muy tranquilo estaba allí. Y los federales, inocentes ellos, porque si hay algo que los federales tenían, eran, más allá de sus, de sus capacidades militares o, o políticas, era una inocencia al lado de los unitarios tremendo. Y, y le decían... General Urquiza, general Urquiza, nos están matando a todos. Sí, sí, ya voy, ya voy, espérame, espérame sentado que ya voy. Tampoco se inmutó. Este, hubo muchas revoluciones federales que se, que se eh, proclamaban al grito de Vivo Urquiza, creyendo que Urquiza era el, el líder federal, o que todavía lo era. Eh, y, y estos, estos este, federales del interior, con una ingenuidad... Rayana, Rayana en, en, la, en la ignorancia, digamos, pidieron repetidamente ayuda al supuesto líder federal al cual ellos invocaban, Urquiza, vive Urquiza, y Urquiza este, ni se movió, ni le contestó. Bueno, entregó a Urquiza toda este, la nación entera, la codicia brasileña, porque les vendía obviamente su sus ganados a cambio de dinero y de un dinero muy de un monto muy grande por cabeza de ganado eh, seguía gozando muy tranquilo en el territorio de sus riquezas mientras el país se incendiaba se cometió un genocidio de todos los federales tanto no solamente militares y gobernadores sino de, del pueblo llano mujeres niños generalmente la mano de obra desocupada de diríamos hoy era, este, era la, la, la uruguaya, ¿no? la de la banda oriental, este, Arredondo, ya habíamos dicho, Flores, Venancio Flores, ese sí que era realmente un asesino, este, más allá de las fotos que se lo ve con uniforme de gala. ¿no? Eh, muy bien, esas riquezas, por supuesto... Y esa pasividad de, de, de Urquiza, eh, a cambio de dinero, eh, manejaba sus negocios particulares y, por supuesto, estaba tras la masonería, que era la que financiaba y ordenaba cuál títeres, eh, quién debía ganar en una batalla, quién debía perder, a cambio de qué. La masonería este, tuvo un, un alto grado de, de influencia desde caseros en adelante en nuestro país. Eh, muchos asesinatos y muchas, este, eh, muchas de las masacres que hubo eh, fueron apañadas o manejadas por la masonería, esas supuestas organizaciones pacifistas que distan lejos de serlo. Eh, no ha habido ningún arrepentimiento, como ya dije, de parte de Urquiza, de derrocar a Rosas, siguió con sus negociados. El tiempo se iba transcurriendo, los paisanos iban muriendo, todo a cambio de un lucro personal. Porque no es que él fuera unitario, pero claro, este, a diferencia de... pero tampoco era federal, y eso no lo veían los, 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 los paisanos federales del interior. Eh, entregó Buenos Aires, a Buenos Aires el triunfo decisivo en Pavón cuando ya lo tenían en las manos de él. Eh, se incendiaba el... El federalismo oriental, que supuestamente con, con la entrega de Oribe y el, el supuesto ni vencedores ni vencidos que proclamó falsamente este, Urquiza, para desarticular moralmente y, moral, y militarmente a las tropas de Oribe, que se pasaron, obviamente, se pasaron. Si Urquiza decía, no, acá no hay ni vencedores ni vencidos, todos somos, somos un mismo pueblo, entonces, bueno. La, la mayor parte de los, de los soldados de Oribe, cansados también de guerrear, eh, se pasaron al lado de Urquiza, claro, porque también era federal, o sea que en principio, bueno, pero no fue así, fueron liquidados la mayoría de ellos, y fusilados y degollados. Eh, después, bueno, veía cómo se, dije yo, se incendiaba el federalismo oriental en Paysandú y este, también financió, a los brasileños y a mí, pero sobre todo a los brasileños, la campaña contra el Paraguay, entregándole ingentes cantidades de, de ganado y de caballos, sobre todo casi toda la caballada de Urquiza, Urquiza se lo vendió a los brasileños. Cuando le pedían a Urquiza que saliera a defender a, a, a los orientales de Paysandú, etc., o que saliera a defender a los paraguayos que luchaban por su terruño contra... Este, los brasileños contra Mitre y contra Venancio Flores él decía pero ya no tengo caballo claro qué caballo va a tener si se lo dio todos los brasileños no quedaba ninguno hay este, que reconocer también la, la inocencia de, de, de los gobernadores y de los líderes paraguayos que por no incorporarse buenamente de buena fe a la confederación, que hubieran sido muy ricos realmente, más ricos de lo que fueron, hubieran conservado su territorio, su estado, este, en una confederación, pero bueno, prefirieron aislarse, creyendo que con eso el futuro no los, no los iba a alcanzar, que se iban a esconder en su territorio y que los problemas del Río de la Plata a ellos no les pertenecía, y creyendo que con eso... Este, iban a abstraerse de las luchas internas nuestras, finalmente se lo deglutieron los brasileños. ¿no? Le, le sacaron casi un tercio de su territorio, como un, un 50% de la banda oriental, que se quedó también eh, el Brasil. Eh, ahora, la pregunta es: y que nos hacemos: ¿el lícito que los oficiales y soldados de Urquiza se hayan preguntado cómo el entrerriano había renunciado en su mejor momento, cuando tenía el triunfo en sus manos. Eh, ¿Qué pasa? Los oficiales desconocían los arreglos masónicos entre Urquiza y Mitre. Tanta ignorancia y con otros unitarios, eh, en pos de esos arreglos que hacía Urquiza, en pos de su beneficio personal. Yo pregunto, yo no afirmo, pero ¿qué esos arreglos masónicos entre Urquiza y Mitre? Este Yateman que oficiaba de intermediario, Cuyas y Samper, etc. Todos estos manejos, todos estos manejos de Urquiza con el Imperio de Brasil que entregaba la soberanía. Eh, Los oficiales de Urquiza no lo veían? Está bien, usted me dirá, bueno, sí, Hilario Lagos, sí, pero cuando lo, Hilario Lagos lo, lo vio mucho, mucho tiempo después, cuando ya estaba casi todo consumado. Eh, pero no lo vieron en ese momento cuando Urquiza atacaba a Oribe, ¿qué es lo que veían los oficiales de Urquiza? ¿Qué entendían? ¿O realmente no les daba la cabeza en su ignorancia, en su cortedad política, en su falta de visión política a largo plazo, continental, de, de patria grande, y solamente miraban lo que pasaba en su barrio, digamos? Es una buena pregunta. ¿Pueden haberse sorprendido militares federales como Ricardo López Jordán, Juan Sá? Benjamín Virasoro, Galán, entre otros, eh, cuyos lamentos se siguen oyendo tanto en Pavón como en Paysandú y en la Guerra del Paraguay. Yo dije Hilario Lagos, me equivoqué. Hilario Lagos peleó del lado de, de Rosas en Casero. Quise decir López Jordán. Juan Sá, Benjamín Virasoro, Miguel Galán, todos oficiales este, de Urquiza que pelearon eh, al lado de Urquiza y con Rosas durante toda su vida. Para la Confederación que no se daban cuenta de lo que estaba haciendo Urquiza, eran tan cortos mentalmente, no lo sabemos. Sabemos que después de, de Caseros recibieron mucho dinero, ¿no? Como pago de sueldos, digamos, atrasados, por decir hoy. Pero hasta el momento ese, no se daban cuenta de lo que estaba haciendo Urquiza. Eso se lo dejo para los otros historiadores que me gustaría que alguien investigue también. ¿Qué sucede con todos los oficiales de Urquiza que, que seguían Urquiza a ciegas y no se daban cuenta que estaban traicionando a su país? Y que Urquiza estaba, este, estaba en un connubio con, con Mitre, con Sarmiento, con los brasileños, con los cuales, contra los cuales habían luchado hasta hace poco. Es un tema a preguntarse. Más teniendo en cuenta que en la defensa de Paysandú, y esto no debemos olvidar, el coronel Gualdín Urquiza, hijo de justo José de Urquiza, no soportando la actitud traicionera de su padre, se alistó, alistó y peleó apoyando a los blancos orientales y después a los paraguayos de Francisco Solano López. Entonces, mal podría no haberse dado cuenta la oficialidad de Urquiza. Este, la actitud que él estaba teniendo. No pueden haberse visto sorprendidos. Si el hijo de Urquiza, eh, superando, digamos, el, la, la, la lógica familiar, uno generalmente apoya al padre hay, en generalmente sus decisiones, porque, porque este, realmente la sangre tira. Pero acá él se dio cuenta de lo que estaba haciendo su padre, que él se alistó para defender Paysandú, de los ataques de los brasileños y de, y de los orientales de Venancio Flores, contrariando los deseos del propio padre que estaba financiando a los brasileños, que estaban atacando a su hijo, en definitiva también. Algo pa parecido, que no es el tema exactamente ahora, pasó con Bernardino Rivadavia. Rivadavia cuando se va al exilio, unitario acérrimo, el epítome de los cuando se va al exilio, dice, bueno, nos vamos todos, le dice a la familia, la mujer se va. Los tres hijos dicen: No, no, nosotros nos quedamos porque somos rosistas, somos federales, y se quedaron en Buenos Aires para defender a Rosas. Eso no lo dicen los historiadores o supuestos historiadores unitarios que esconden lo que les conviene esconder. Los tres hijos de Rivadavia, varones, defendían la Confederación Argentina de Rosas. Después que cayó Rosas, bueno, eh, digamos, siguieron de un modo siendo federal pero fundamentalmente hasta la caída de Rosas, hasta el día de la batalla de Caseros, inclusive, los tres hijos varones eh, pelearon al lado de Rosas. ¿Cómo se entiende? Eso? Contraponiendo la, la filosofía del padre, que huyó como un cobarde a, a Europa. Entonces, este, volviendo al tema, Gualdino Urquiza, coronel, se sobrepuso a la inercia y traición del padre, vaya a saber el diálogo cómo habrá sido, eh, pero decía este eh, decían de él que Gualdino era un gurí retovado que desolla su tata al frente de un puñado de entrerrianos. Lo desolló el padre y bien que hizo. Eh, a cambio, fíjense la diferencia del apoyo obviamente de Urquiza, padre a los unitarios. ¿no? En septiembre de 1863 este Gualdino, hijo de Urquiza, le escribía a López Jordán diciéndole que iba a combatir contra los brasileños invasores en la banda oriental eh, y contra los unitarios de Venancio Flores, contra los mitristas en Paysandú. Lo acompañaban a este Gualdino Juan Sa, Rafael Hernández y el hijo de Estanislao López. El hijo de Tanilado López, Telmo López, también combatió ahí. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Con todos estos federales como Rafael Hernández, José Hernández, Juan Sá, ¿tan inocentes eran que combatieron en su momento contra Rosas en Caseros? Porque después de Caseros, estos, estos este, federales se dan cuenta de la traición de Urquiza, pero recién ahí se dieron cuenta, pero mientras tanto combatieron a, en Caseros contra rosas bueno ahora nosotros eh, vamos a seguir vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en unos minutos en este interesante trama eh, de los federales por rosistas para dónde fueron los hijos de uno siempre los hijos este, teniendo problemas con los padres eh, y en este caso no es la excepción ahora volvemos eh. muchas gracias bienvenidos a CEPA Centro de Estudios del Pensamiento Americano Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bausao 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 4538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. 1 Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, hemos vuelto nuevamente, siempre acá en Telev1, toda la verdad primero que nos abre sus puertas, y con nuestras tres banderas soberanas, como digo yo, la bandera de la Confederación Argentina, esta bandera que lució en, en, en Ituzaingó y en tantos lados en Vuelta de Obligado, la bandera madre, digamos, del, del protector de los pueblos libres. Del, del siempre atacado eh, José Gervasio de Artigas, atacado por los españoles, atacado por los lusitanos, por los portugueses, atacado eh, por los unitarios, rodeado por los directoriales y, y el triunvirato, sí, es un, uno de los hombres más atacados este, y más traicionado también, y más traicionado junto con Rosa, para mí son las dos figuras más traicionadas de nuestra soberanía. Y por supuesto, la, la bandera primigenia nuestra, la azul y blanca, no la falsa bandera celeste y blanca impuesta por Sarmiento eh, en 1860 y pico, por allí, eh, que nos cambiaron hasta los colores de la bandera. Como a Alemania también le cambiaron los colores eh, de la bandera que tienen actualmente, que no es la de ellos, ¿no? Eh, pero bueno, esta es la bandera que va a tener que volver a flamear algún día en nuestro país cuando seamos nuevamente soberanos. Seguimos entonces. Entonces, eh, voy a decir algo por ahí un poco fuerte, una opinión, eh, no, 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 no estoy basándome en una, una cuestión absolutamente objetiva, pero es que se deduce de los hechos. Eh, podemos decir que todos estos federales que se sintieron traicionados por Urquiza, eh, realmente bien, es así, tal vez podemos decir, recibieron un justo castigo por haber coadyuvado a la derrota de Rosas, porque todos estos federales estuvieron en contra de Rosas en su momento, ¿sí? Cuando se levantó Urquiza, en lugar de salir a defenderlo, y ya antes te diría eran antirrocistas. No se dan cuenta que no era un problema de racismo o antirracismo, no era un tema de personal a favor de Rosas ¿sí? o en contra de Rosas, sino lo que él encarnaba, que era la soberanía nacional. Entonces quien era antirrocista, por más que se, se decía federal, digamos, de algún modo estaba atacando la soberanía del país. Eh, hay algunos federales, como Ferré, por ejemplo, que atacaba a Rosas, pero que después que cayó Rosas se opuso a muchas de, de las cláusulas constitucionales en Santa Fe, defendiendo posturas que en su momento había defendido Rosas, del proteccionismo. ...y él se opuso al liberalismo... ...a la apertura de los ríos, etcétera... ...en las convenciones de... de, de ...constituyentes... ...pero bueno, pero mientras estaba Rosas... ...lo atacaba Rosas... Y, ...y lo atacaba... Este, ...oponiendo como argumento... ...lo que después él defendió... ...en las asambleas constituyentes... ...por eso le digo... ...hay mucho de culpa de los federales también... Este, ...en la caída de Rosas... Eh, ...Gualdino por ejemplo que era el hijo de rosa que se opuso que era el hijo de urquiza perdón que se opuso a urquiza en paisandú luchó denodadamente con el padre contra rosas en caseros eh, y con eso ayudó Gualdino a la debacle y a la catóme soberana de nuestro país por lo que la guerra de pavón la de paisandú y hasta la misma la guerra de la Triple Alianza en el Paraguay no son más que consecuencias de la derrota en Casero. Y ahora se vienen a quejar de Paysandú, de cómo atacaban a, a, al Paraguay. ¿Y qué hicieron en su momento? Atacaron al único que defendía la soberanía nacional. Lo hubieran pensado antes, muchachos, podríamos decirle ahora un poco demagógicamente. Lo hubieran pensado antes o no tenían mentalidad política. Este, realmente, porque después se opusieron ya tarde, siempre tarde. Eh, y en, bueno, eh, esa inocencia, ese desconocimiento de buena o mala fe, no los exime de esa gravísima culpa. A estos federales, ahí se hay responsabilidad. Eh, nada es gratuito. Se opusieron a, a y lucharon contra su propio país, aliados a los brasileños porque en realidad fueron, no fue Urquiza con, con la alianza con los brasileños, fue una guerra internacional la de caseros, fue Brasil, apoyados estratégicamente por, por Inglaterra detrás y de Francia estratégicamente, si bien no intervinieron en forma fáctica, fue Brasil contra Argentina, contra la Confederación Argentina, ayudado por la traición de Urquiza, ¿no? que sin Urquiza... Los brasileños nunca se hubieran animado a atacarnos porque los hacíamos polvo directamente. El ejército nuestro de Oribe y de Urquiza era tremendo. Hubiéramos llegado, Estaríamos en este momento tomando sol en Río de Janeiro con la bandera argentina allí. Discúlpenme la metáfora. Entonces, estos federales arrastraron a la patria a su derrota definitiva, a su achicamiento, no solamente territorial, sino moral porque lograron inculcar después de casero esa autosubestimación que tienen muchos de los argentinos a partir de allí, como que no valemos nada, como que nosotros no sabemos manejar nuestro gobierno, como que el argentino no puede manejar su banca, como que los argentinos no pueden manejar su territorio, y eso implantado por los unitarios, ¿no es cierto? Con Alberti a la cabeza, con Alberti a la cabeza no debemos olvidar a mí, eh, esos startores federales de... De, de Alberti allá en Southampton, este, reconociendo que se equivocó, realmente para mí, cero. No vale nada, no influye nada, no tiene capacidad de cambiar la historia. Este, allá él y su alma, si le hizo bien decirlo. Entonces, eh, Urquiza se retira a Entre Ríos para propender a su sueño chiquito y doméstico, formar una republiqueta mesopotámica, claro, porque. Sí, eh, estaba armado la cuestión de que si llegaba a fracasar este, su traición, porque hasta en eso tenía, tenía culpa y hasta se sentía dubitativo, <coughs> ya se había armado con, con, este, con los imperiales, con el apoyo seguramente de Inglaterra también, de armar una republiqueta mesopotamia, mesopotámica, es decir, todo misiones entre ríos, corrientes... Este, eh, y la banda oriental hacer un, un este, su propio país ¿no? desgajarla del tronco madre de la confederación algo que medio intentó también hacer Ramírez no lo debemos olvidar eso mucho cacicazgo mucho cacique, mucho cacique mucho ego bueno, cosa que los brasileños más inteligentes y diplomáticamente no, no, más allá de los egos que podían tener intra-intragubernamentales, digamos, dentro de su propio país, pero de cara al exterior siempre fueron muy patriotas el imperio, ¿no es cierto? Eh, bueno, comienzan las masacres en el interior del país, a través de estos sicarios orientales que dijimos, Venancio Flores, Arredondo, eh, matan a Benavides, Virasoro, Peñalosa, caen en manos de los unitarios. Urquiza siguió con su silencio, masónico, todo silencio es masónico, evidentemente, sí. eh, cuando, cuando alguien no actúa como debe actuar, y uno se extraña porque no actúa, actúa no hay explicación lógica, eh, la lógica está dentro de los acuerdos, dentro de los pliegues de las cortinas masónicas, podríamos llegar a decir. Hasta el día de hoy, por supuesto, ¿no? Eh, eh, a veces. Esto queda descubierto en las reuniones de la embajada en Inglaterra, donde se juntan todos los políticos, y uno dice: ¿Pero cómo? ¿Este no estaba peleado a muerte con el otro? Que en televisión se dicen de todo, y después están tomando la copa de champagne en la embajada francesa o en la embajada inglesa. Entonces, bueno, los acuerdos con Mitre de Urquiza surtieron efecto. Cobarde se abstuvo Urquiza de vengar este. Las muertes perpetradas por sus socios de hoy. Eh, es decir, este, no tuvo empacho en atacar a Rosas en Caseros y a Oribe, pero cuando tuvo que defender a sus colegas como Benavides y otros más, Peñalosa, este, bien que guardó silencio. Bueno, en Buenos Aires Mitre y Sarmiento festejaban estos horribles y horripilantes asesinatos. Este, en masa que se cometía contra el pueblo del interior. Eh, hay algunos historiadores de buena o mala fe que se sorprenden, cómo Urquiza se retiró de Pavón teniendo todo ganado, no lo entienden, no lo entienden o no lo quieren entender, porque evidentemente o son historiadores que ocultan o no son historiadores y desconocen. Correcto. Entonces, estos esbirros orientales, ustedes quieren saber, gente, y búsquenlo en el Google, busquen en las páginas acá del blog este o en cualquier otro blog que lo van a encontrar, en los libros de José María Rosa, en los libros de Calabrino Ortiz, de Metol Ferré, tantos este, autores que hablan sobre ello, y rasaban, todos orientales, sanguinarios, ¿eh? No dejaban títere con cabeza, niños, mujeres, caían todos en la volteada. Y rasaban... Venancio Flores, Paunero, Sandes o Sandés y Rivas. Estos cinco jinetes de la Apocalipsis eran los que producían destrozos en el interior. Claro, ni Sarmiento ni Mitre se iban a ensuciar las manos. Mitre porque no podía ganar ni una batalla de soldaditos, evidentemente lo hubieran pasado por encima, y Sarmiento porque, como todo unitario cobarde, este, jamás empuñó un alma, un arma, este se disfrazaba nomás con esos, con esos uniformes militares franceses, nomás. pero este, lo que tenía de, de, Sarmiento, de Sarmiento de capacidad para hablar y escribir, no lo tenía obviamente para empuñar las armas, para defender esas ideas que él decía tener. Y entonces mandaba a otros, por plata seguramente, porque eran buenos, este, buenos sicarios. Eh, hay muchas pruebas, cartas entre Mitre, Sarmiento la masonería vernácula en Buenos Aires, que lleva a probar que este, obviamente esta masonería no son organismos ni filantrópicos, ni caritativos, ni neutros, neutras políticamente. El eh, día de hoy yo he comentado que habría que investigar el Ejército de Salvación a ver qué, más allá de esa filantropía, qué puede llegar a esconderse detrás. Yo no afirmo nada, pero habría que estudiarlo un poquito. ¿no? Estos ingleses que están acá desde hace tantos años. Eh, estas organizaciones entonces masónicas eh, eran sanguinarias, eran siniestras y se ocultaban tras un manto de, de confraternidad y, este, y, de, y de ser apolíticos. Eh, una vez hubo un paisano, miren qué interesante, de apellido amarillo, que le enrostra a Urquiza, debe ser uno de los primeros que se lo dice cara a cara: Usted no es federal. Usted no es unitario, usted no le importa nada de su país. Este diálogo podría haber sido muy parecido al que tuvieron Urquiza y Chilabert en, en Caseros, después de Caseros, en, en Palermo de San Benito, que derivó en la muerte de, de Chilabert. Eh, evidentemente Chilabert le debe haber enrostrado en la cara a, a Urquiza su traición, como este amarillo también se lo enrostra, pero en este caso ya, años después Urquiza, se ríe de Amarillo, se ríe, consorna, pero sin querer, porque a veces hay fallidos inconscientes, reconoce que el paisano este tenía razón, reconoce su propia traición, Urquiza, y le da la derecha en cuanto a las recriminaciones que le hace, porque eran tan evidentes, Parece que Amarillo se dio cuenta, Amarillo se dio cuenta, pero no se dieron cuenta todos los federales oficiales de, de Urquiza de esta traición de Urquiza. Urquiza se da cuenta de, de estas apostasías propias y dice, literal, ¿eh? y si no lo atajo a este paisano, tan pronto sabe Dios cuántas verdades iba a decirme. Hago silencio, para que absorbamos lo que estoy diciendo. Urquiza le dice... O Urquiza le dice a su secretario, y si no lo atajo a este paisano, a este, a este amarillo, eh, tan pronto, o si rápidamente lo atajo, sabe Dios cuántas verdades iba a decirme. Muchos años después de Casero. Obviamente Urquiza nunca... Hay un artículo nuestro allí en el blog que habla sobre sobre los falsos arrepentimientos de Urquiza que nunca existieron, que solamente para publicar nomás en sus cartas, para quedar bien ante la posteridad. Manejaba muy bien Urquiza y se, se imaginaba el futuro en los libros de historia en que él iba a estar, cómo él iba a quedar parado y quería cuidar esa parte, que no quedara como un traidor, como se lo pidió a los, a los brasileños antes de Caseros hay que cuidar la imagen de Urquiza decían los brasileños que nos pidió que no quedara como un traidor no, quédate tranquilo Urquiza quedaste como un traidor salvo para un grupúsculo centralista este, y aporteñado que te pone monumentos por todos lados gigantesco. cuanto más grande es el monumento más flojas son las, las, los méritos del, del, de, de, estas, de estos secuestres digamos de estos monumentos secuestres entonces acabado Rosas Acabado los federales de interior, acabada toda la confederación, que daba nada más que una cáscara vacía, el nombre no más. Acabado los blancos oribistas, ¿qué queda por hacer? ¿Terminó todo? No, quedaba el Paraguay. Eh, ¿Por qué? Porque eh, Brasil necesitaba quedarse con parte de los ríos navegables y la cuenca del Plata para poder navegar desde, desde el sur de Brasil por el río Paraguay. Paraná, Uruguay, que son los afluentes del Río del Plata y desembocan en el Río de la Plata. Eh, Urquiza era obviamente un peón más de ellos, ¿no? Era un peón más, total dinero sobraba a los brasileños con toda la banca que estaba atrás inglesa, estaba, bueno, aparte de la Buchental, la Rothschild, que tenía sus, sus sucursales acá en, en Brasil, con la banca de Magua, del barón de Magua, eh, que dependía obviamente de Rothschild. Entonces, bueno, el dinero era inacabable, era infinito. Entonces, bueno, ¿cuánto querés, Urquiza? ¿Querés tanto? Bueno, cálmate, no pidas tanto. Pero bueno, que sea la última vez, le decían siempre a Urquiza. Bueno, te lo vamos a dar, pero por esta vez. Cada traición de Urquiza implicaba un pago, ¿no es cierto? A su vez, Urquiza después tenía que repartir, no se quedaba con todo el dinero, con casi todo. Algo repartía en sus, en sus oficiales y en muchos federales que eran rosistas, que después de caseros... Se dieron vuelta como un panqueque, este, se quedaron al lado de Urquiza. Vaya a saber si como mal menor o por dinero, no sabemos, pero cobraron así como unitario, como Salvador María del Carrín, O sea, unitarios y federales cobraron de, despendiosamente del dinero de Urquiza que fue dado por los brasileños. Urquiza de su bolsillo no sacaba nada. Este, era traidor, no tonto. Hasta que, bueno, alguien se dio cuenta que aparte de traidor, este, no le. No, algo de tonto tenía y le acabaron con su vida. Entonces, bueno, Venancio Flores ataca al gobierno legítimo de la banda oriental, porque a pesar de haber sido derrotado a Oribe, los uruguayos o la banda, los orientales tenían esa, esa, esa firmeza para volver a votar y volver a apoyar a, a, a federales blancos, al partido blanco después, ¿no? En este caso, Berro, un federal blanco. Entonces dijeron: no, 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 esperen. Derrocamos a, a, a Oribe, no para seguir poniendo, este, para que sigan ganando los, los blancos, los federales. Este, Mitre en el gobierno, entonces, bueno, con el apoyo de brasileños y de Mitre, Venancio Flores, que era colorado, el partido colorado, que no era federal como acá en Argentina, sino que respondía a intereses unitarios británicos y franceses, los ataca. Los ataca y queman la ciudad junto con los brasileños. El fuego se veía del otro lado del Uruguay y Urquiza, y Urquiza sentado mirando el fueguito ahí, ¿eh? cómo se incendiaba la ciudad, los gritos, los llantos, eh, las quemazones de los cuerpos, de los ataques este, in, este, inmisericordiosos de, de, de los barcos brasileños este, y el neutral, el neutral. Este, no fue neutral en caseros, evidentemente, pero acá sí este, fue neutral ante los ataques brasileños. Menos mal que el hijo, por lo menos Gualdino, eh, que en su momento atacó a Rosa con su padre en caseros, por lo menos acá se dio cuenta más, más temprano que tarde que, que el padre este, era un traidor. Eh, Urquiza era un peón ya sin peso político, cero. Este, era un, un adorno para los brasileños, era, servía de correo de transmisión para contener a los federales que decían Don Justo, ¿qué pasa? No hacemos nada, nos están matando a todos los compadres, a todos los compañeros, a todos los camaradas del otro lado del río. Y Urquiza los paraba, los frenaba. Cambio de plata los iba frenando a estos levantamientos federales. Este, una neutralidad, decimos, generosa. Porque bien le dio a, a Mitre, Urquiza, para atacar Paysandú, material, suministro de armas, etcétera, y de barcos. Este, o sea que una neutralidad, digamos, media gris, eh, por ser generosos. Entonces, bueno, la mayor parte de estos federales entrerrianos trataban de defender a, a sus, a sus este, compatriotas del otro lado de, en la banda oriental. Este, era atacado por la flota brasileña, la Fuerza de Flores, este, Rafael y José Hernández salieron a luchar en favor de, de los sanduceños, de la gente de Paysandú, el bombardeo era este, continuo, se veía desde Concepción del Uruguay, se oía desde el, desde el, no solamente se veía, se oían los gritos, porque el río no es tan, tan, tan grande como para no oír los gritos, los alaridos y las bombas. Pero Urquiza ni se movió. Eh, hasta acá vamos a llegar hoy, vamos a seguir con este tema, vamos a seguir qué pasó en los entretejidos entre la banca brasileña europea este, y Urquiza, mientras sigue el exterminio de Paysandú, eh, vamos a ver qué, qué sucede con todo esto, vamos a ver qué dice José María Rosa, que explica muy bien este tema. Y bueno, y seguiremos viendo la marcha descendente de nuestra... Confederación ya aniquilada prácticamente desde caseros y cómo los últimos girones de libertad y de soberanía se fueron este, anulando, ahogando primero en Pavón, después en Paysandú y después en la guerra de la Triple Alianza. Así que hasta hoy vamos viendo esto. Lo que quiero comentar es cuando terminemos con todos estos temas, no sé en qué otra charla, después vamos a tener charlas sobre cada uno de los caudillos federales, cómo actuaron a lo largo del tiempo en sus idas y sus venidas, sus dudas, son alrededor reunión entre 20 y 25 caudillos que vamos a hablar, cada uno de ellos, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, en un pantallazo, en algunos más, en otros menos, y eh, vamos a hablar al final del cuerpo diplomático de Rosas en la Confederación, qué pasó con todos esos hombres cuando cae Rosas, algunas cosas muy tristes, vamos a tener que contar, este, pero bueno, Rosas había con quienes trataba en general. Lo único que yo podría llegar a decir, adelantar sobre este tema, si me permite la producción, es que tal vez los únicos que se conservaron fieles al país y a Rosas, al ser fieles a Rosas, en realidad no era fieles solamente a Rosas, sino a la soberanía del país, caído Rosas y en el medio de todos estos ataques furibundos de antiguos federales, portenistas, unitario, brasileño, etc. Eh, ah, para mí han sido... Eh, Rojas y Patrón y Antonino Reyes que me saco el sombrero con esos dos hombres bueno, les agradezco mucho hasta acá llegamos, tienen el blog por ahí, no sé, en el Zócalo Martín este, lo pusiste pueden encontrar mucho de este material acá y otro más eh, cualquier duda que tienen pueden preguntar y bueno, iremos de a poquito ir subiendo todas las, estas, estas charlas amenas que tenemos hacerlas cotidianas amenas con un lenguaje accesible para que realmente este, podamos llegar a entender y comprender nuestra historia, no en forma enciclopédica, como nos enseñaron falsamente en, en, en los colegios, sino para darle textura humana y real, con sus pros, sus contras, sus debilidades, sus fortalezas, porque después de todo eran hombres. Muchas gracias y gracias a tele 1 toda la verdad primero. Hasta la próxima reunión, gracias.